Bienvenidos a otro video, amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS. Y en esta ocasión les traigo un combate que yo de verdad sé que les va a encantar a más no poder. Hoy traemos un Pokémon el cual lo más seguro es que ya ahí sepan quién es por el video, por el título de este video, por el mismo video que ya están viendo quién va a ser. Pero igual yo les platico bastante rápido. Saben que ya es costumbre que en el canal traigamos todo tipo de Pokémon a nivel 1. Hemos traído cantidad increíble de Pokémon a nivel 1, tantos que piensas, ya es ridículo, JP, detente por favor, pero no, continuamos con la cosa. Bien, lo que hoy traemos es una verdadera maravilla, hermosura, un Pokémon increíblemente bueno, que sería Pineco. Pineco a nivel 1, aunque no lo parezca, puede funcionar, puede cargarse a cualquier Pokémon que tenga por delante, es una gigantesca cosa este Pokémon. La cosa bastante rápida es que nuestro rival, como siempre, trae tres Pokémon, porque saben que esto siempre pasa, trae tres Pokémon que me pueden destrozar mi estrategia. Dragalge, Gliscor por la habilidad. Y también está este, ¿cómo te llamas? Este Mincino, no tengo la más remota idea. Esos tres Pokémon van a ser mi más grande problema. Vamos a empezar de hecho con este Greninja, que me puede venir bastante bien. Vamos a traer a este Pineco y vamos a culminar con este Mega Beedrill, que también es un Pokémon bastante bueno, al cual le traigo bastante confianza. Bien, a ver qué tal sale. Yo simplemente espero que, si va a traer a alguno, ojalá que no los tres, si va a traer a alguno de estos Pokémon que me pueden destrozar la existencia, que lo traiga iniciando y que me permita que Greninja se lo cargue, por favor. Es todo lo que pido, es todo lo que necesito, nada más. Empezamos de maravilla, de verdad. Greninja es, creo, no estoy seguro, pero creo que soy más rápido que este Mega Pidgeot. Vamos a empezar con Rayo Hielo, cambiamos de tipo, le vamos a meter bastante fuerte. Da igual que seas Mega Pidgeot, Rayo Hielo, cambiando de tipo, pegándote por Stab, siendo super eficaz, trayendo la vida esfera, créeme una cosita, skill super, super segura. Ahí está, es imposible que lo aguantes, camarada, es imposible, mira, ni le busques. Este Mega Pidgeot ya está fuera, está aniquilado. Ahí está, empezamos bien, No es lo que me encantaría. Yo sé, porque yo sé que este Pineco se lo hubiese cargado. Puede, siempre y cuando no me... Tú eres mi problema, ¿sabes? Tú eres uno de esos tres Pokémon que no quería. Vamos con Rayo Hielo. Tú justamente, Dragalge. Ok. Mira. No sé qué decirte. Greninja para mí era una elección obligada. Obligado. Básicamente porque Greninja le counteaba, le destrozaba a casi todo el equipo. Así que Greninja para mí era fantástico. Era algo que tenía que traer sí o sí. No es exactamente la victoria que esperaba, si le soy completamente sincero, pero una victoria es una victoria. Y como diría nuestro querido Toretto, no importa si ganas por un centímetro o por una milla, ganar es ganar, baby. Ahí está, bien. Otra coreana, van dos coreanos en esta ocasión. Bueno, este va a ser al parecer el video de los coreanos. Ok. Ok. Este parece que va a ser el video más extraño. Más extraño de acá, ¿saben? Ok. Bueno, trae dos Pokémon. Al parecer nada más trae un monoteam zorros. No tengo la más remota idea por qué diablos traigo un monoteam de puros zorros. Pero al parecer trae un monoteam de solamente zorros. Por cierto, su personaje le quedó muy linda. Ahí nada más comentándolo por encima. Ahí está, la estrella, el amo, el dios, el señor de este video. Bullpips. Una pregunta súper rápida. ¿Qué diablos?
Una pregunta súper, 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 súper rápida que la verdad es que no tengo la más remota idea. Hipotéticamente, a que mi rival traiga aquí a Zoroark. Bueno, no es Zoroark. Realmente este Pokémon sí es Bullpips. Porque si no, es imposible que me meta la habilidad. Sí. De hecho, sí. Es imposible que meta la habilidad. Sí, así que vamos a meter aquí a Greninja. Greninja. No, no te. O sea, es como que. ¿Cuándo te preguntas? ¿Cuándo te cuestionas? Que alguien te va a poder hacer algo con un Vulpix. Que vas a tener que cambiar en contra de un Vulpix. Y en eso te das cuenta que alguien lo trajo a nivel 1. Y aquí es cuando te preguntas, ¿qué diablos estoy haciendo con mi vida? Cuando me estoy enfrentando a alguien con un Vulpix a nivel 1. Y lo peor de todo es que yo también traigo Pokémon a nivel 1. Lo peor de todo. Ahí está, bien. A ver, este video va a resultar ser el video más troll, más random, más extraño del maldito universo. Ninetales, ahí está. Esto era una de las cositas que quería ver. Oye, Ninetales, una preguntita. ¿Por qué no traes Nevada? Me pregunto. Me cuestiono. Indago. ¿Por qué diablos? Ya sé por qué no traes Nevada. Ok, bien, 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 bien. Ahora ya sabemos por qué no trae Nevada. Ok. Pulso noche, quita bastante vida. Nos bajamos la precisión. Vamos a tirarle de un shuriken de agua. No, no lo quiero matar. Si le soy completamente sincero, no lo quiero. No me interesa en lo más mínimo acabar con este Pokémon. No, de momento. Yo sabía perfectamente que este Zoroark no era Ninetales. Esto se super supo apenas salió el Pokémon. Porque no trae la habilidad, no trae Nevada. Es como que no me estés jodiendo la vida, nene. Bien, es hora de brillar, mi hermosísimo Pineco. Vamos a empezar con un tóxico hermoso. Les platico yo bastante rápido cómo va la estrategia. Lo primero que tienes que hacer con este Pokémon es tirar de un tóxico. Aguantas gracias al robustez. Ahora se activa el objeto que traemos, que sería el jugo de baya, con el cual nos recuperamos 20 puntos. Afortunadamente de vida, tenemos mucho más que 20 puntos. Tenemos una cantidad de vida hermosísima de solamente 12 puntos. Ahora, con cada turno, Zoroark va a empezar a perder más y más vida, que para nosotros está bastante bueno porque apenas nos ataque vamos a clicar de Divide Dolor, con el cual nos quita y nos deja en un solo punto de vida. Yo voy a recuperarme toda la vida, lo cual va a volver a hacer activarse la habilidad de Robustez. Siempre y cuando tenga toda la vida, Robustez funciona. Ahí le tiramos del Divide Dolor, nos recuperamos toda la vida y Zoroark la va a pasar bastante mal. Bastante, bastante, bastante mal. La cosa es que creo que ya no me voy a poder recuperar toda la vida, ¿sabes? Estoy seguro que hasta aquí llegó mi Pineco. ¿Sí? Igual, si me quema, me jodo completamente, ¿saben? Si me llegase a quemar por cualquier razón. ¡Ah! ¡Sí nos recuperamos toda la vida! Y esta es una de las pocas, únicas, mínimas, ínfimas razones en las que un Pineco puede funcionar. La cosa es que ahora, apenas entre nuestra hermosísima Ninetales, la vamos a pasar bastante mal. Ahí está. Esta sí es. Ahí está nuestra Ninetales. Spicy, nene, spicy. Vamos al menos con Divide Dolor. ¿Saben? Así de menos le quitamos la mitad de la vida.
Sí, es lo que tengo que hacer, porque no tengo absolutamente nada que evite que bueno, el granizo me golpee, y si el granizo me golpea, la vamos a pasar bastante mal, ¿saben? La vamos a pasar muy, pero muy mal. Así que sí, obligatoriamente necesito quitarle lo más de vida que pueda. Ahorita lo voy a aguantar. Ahí está. Creo que ya es el cuarto robustez que aplico. La verdad es que es una maravilla. Es que le acabamos de quitar la mitad de la vida. Así es como funciona un Pokémon a nivel 1, compañera. Tú traías dos Pokémon a nivel 1, que puede que parezca raro. Pero no, yo también traigo un Pokémon a nivel 1. La diferencia es que el mío viene con una estrategia por detrás. Vamos ahora a tirar del... Aquí ya estoy fuera, ¿saben? Aquí ya estoy fuera. Es imposible que lo aguante. Es imposible que lo aguante. Pero... Hizo maravillas. Se cargó a un Pokémon a nivel 50. Le quitó la mitad de la vida a uno. Ahora todo lo que necesito hacer va a ser meter a nuestro hermosísimo Beedrill, que le pega súper eficaz, que es más rápido, que tiene absolutamente todo para destrozar a este Ninetales. Y en este preciso instante, si todo sale bien, nos deberíamos de estar llevando el combate. Ya me dio hipo, pero me da igual. Porque igual nos llevamos el combate. Ahí está bien, esa poderosa mega evolución. Puya nos iba, aplicamos el Stab Plus y añadido de la habilidad. Y no tienes nada, no tienes forma de aguantarlo de verdad. Aparte es súper eficaz. ¿Sabes? Ahí está, nada, nada que hacer. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta a este el buen, queridísimo, hermosísimo, magnífico Dios deidad de Pineco. Lo está haciendo de una forma esplendorosa. Han sido dos combates bien extraños, pero bueno, la verdad es que desde hace bastante tiempo las cosas se han puesto bastante extrañas aquí en el canal, si somos completamente realistas y sinceros. Pero en fin, igual continuamos, ¿eh? Vamos a continuar con esto, a ver qué tal nos va en el siguiente combate. Obviamente tendremos que traer otro combate, ya que el primer combate no duró ni siquiera 3 minutos, si no me equivoco. Hay videos que traen más presentación que lo que duró este combate. Así que sí, vamos por otro combate y vamos a ver qué tal nos va. Un japonés, un japonesito, que es un tanto oscuro. Vamos a analizar súper rápido Pokémon que me pueden destrozar la existencia. Hay, entre comillas, uno y medio. Les digo súper rápido. Kangaskhan, por el tema del sorpresa y por el tema de la habilidad, en dado caso de que este Pokémon sea Mega Kangaskhan. Y también este Drapion. Drapion no me gusta para nada. Me gusta una mierda y media Drapion. Así que vamos a traer a este Gus. No, 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 Gustor, no. Vamos a empezar con este Pineco. Vamos a traer a este Chesnaught, que es un Pokémon defensivo que le pega súper eficaz, aparte a este Rotom. Y también puede. No sé si traiga para pegarle súper eficaz a ambos. Traigo para pegarle súper eficaz a Rotom y a. Sí, no, bueno, no, pero sí. Viene obligatoriamente y para finalizar, creo que por el tema de velocidad, de potencia, de destrucción, tendría que ser Beedrill o Greninja. Vamos a optar por ninguno de los dos y vamos a traer a este Dragonite. Ah, está bien. Creo que hice la decisión correcta, creo que es lo que tenía que hacer, confío plenamente en que es lo que tenía que hacer. Y a ver qué sale, ¿no? Sí, vamos a ver qué sale. Estoy rogando como no se lo imaginan para que no empiece con cierto Pokémon. Eres un dios, Pineco. Ok. No, es que sí, igual me jode. Igual me jode de manera gigantesca que empiece con este fucking Kangaskhan. Vamos a empezar con protección. Lo más seguro es que sea Mega Kangaskhan. Me jode como no se lo imaginan.
que el Pokémon con el que empiece sea Kangaskhan. Sí, de verdad. De verdad, no me gusta para nada y me jode la existencia un montonal. Fuese Kangaskhan normal, se los paso, está bien, estoy de acuerdo, me gusta, me encanta. Pero Mega Kangaskhan, no, compañero, no. Fake out, obviamente. Y hubiese caído, ¿saben? Hubiese caído. Vamos a cambiar ahora aquí a nuestro poke defensivo, que sería este queridísimo Chesnaught. Sí, vamos a cambiar aquí a nuestro poke defensivo, Chesnaught. Puño hielo que me pega súper eficaz. Tal vez... ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Asco! Me congelas y luego me metes crítico. El karma, ¿saben? El fucking karma me está persiguiendo. Tep. Las cosas como son. No tengo nada. Este combate está perdido. ¡Perdidísimo! Este combate está perdidísimo. No, lo que le sigue. No tengo forma ya de ganarlo. El único Pokémon que podía hacer algo, y de verdad, que sí podía hacer algo, era este Chesnaught. Pero ya no. ¿Saben qué? Como este combate ya está perdido, nos vamos a salir, vamos a buscar otro, porque igual en este combate no iba a ser absolutamente nada nuestro Pineco. Nada, de verdad. Les platico súper rápido el porqué. Kangaskhan es más rápido que mi Dragonite. El primer golpe de puño hielo, que recordemos, es por 4, siendo que el Pokémon que lo está utilizando es Kangaskhan, me iba a quitar demasiada vida. El segundo golpe, que sigue siendo por 4, me lo iba a dar el Kangaskhan chiquito. Sí, tal vez. Pero el problema es que seguía siendo por 4 y ya no tenía la habilidad. Era impensable que lo fuese a aguantar. No tenía nada que hacer, así que... Miren, ¿para qué le busco? ¿Para qué me meto a problemas que ya sé que están perdidos? Mejor buscamos otro combate y vamos a ver qué tal nos va. Bien, al menos al final no es un asiático, que ya se agradece bastante, la verdad. Me gusta un poquillo por ciento. Así como yo traigo cosas complicadas, él también las trae. Y créanme que esto va a ser un duelo. Un duelo a muerte. A ver, aquí está. Dragonite es lo mejor que puedo traer. Y para finalizar, creo que la mejor opción va a ser Mega Beedrill. Sí, este en definitiva es el mejor team que puedo traer. Este es el Dream Team que puedo traer acá, ¿saben? Así que sí, vamos directamente, vamos a tratar de romper todo lo que se nos ponga por delante. Hay justamente dos pokés con los cuales me encantaría que mi rival no empezase, pero por nada del mundo, que de verdad espero. Empiezas con uno. Kartana. Vamos a tirar del Divide Dolor. Como no puedo envenenar a este Pokémon. ¡Ah! Ok. Miren, esto está bien, está mal. Está ambiguo. No me gusta para nada que se esté busteando, recuperando la vida. Pero al menos. Voy a tener 3 ataques disponibles para hacerle a este. A este Kartana. De menos. Tengo 3 Divide Dolor que le puedo hacer a este Kartana. Bueno, creo que otros 2 nada más. Miren, de hecho, vamos a dejar a Kartana en absolutamente nada de vida. Lo vamos a dejar en la cantidad más ridícula posible que podamos. Sí. Totalmente. Total. Sí. Sí, me da igual, no me puedes retroceder, no me puedes hacer absolutamente nada. Está fantástico de verdad.
Lo estamos haciendo de maravilla. Lo estamos haciendo de fucking maravilla, ¿saben? Ok, ok, este Kartana ya no tiene nada de vida. Ya está muerto. Está muertísimo este Kartana. Paineko. Pineco. Paineko. Como diablos sea que te gustes llamar. Va a llegar un punto en el cual no voy a poder recuperarme nada de vida. Porque vamos a llegar al punto máximo. Que lo más seguro es que sí. Ya es ese punto. Pero es que miren. ¿Hasta qué lugar? ¿Hasta dónde llegamos a aniquilar a este Kartana? Me encanta. ¿Saben qué? Me encanta. Creo que tuve que haber aprovechado y haber metido unas tramparrocas, creo. Creo que tuvo que haber sido... La verdad creo que haber tirado unas tramparrocas era lo más indicado. Sí, tal vez, muy posiblemente era lo que tenía que hacer. Pero bueno, en fin, ya estamos acá, no lo hice. Ya creo que da un poquito igual. Vamos con la mega evolución. Y vamos con taladradora. Sí, creo que ya da igual, si le soy sincero. Sí. Ya está de más pensar si era lo mejor o no. Que en definitiva creo que era lo mejor para así estar seguros detrás del protección y... Digo, detrás del protección y que no te hubiera en banda focus, perdón. Creo que sí, pero... En fin. Voy a rogar nada más porque nadie traiga banda focus. Kog'Maw no tiene que traer para nada banda focus. Que por cierto, Kog'Maw... Dios, qué asco de shiny que estás hecho, ¿sabes? ¡Qué asco de shiny que estás hecho! ¡Te ves horrible de shiny! ¡Es Scarf aparte! ¡Es Scarf! ¿Por qué? Pregunta seria. ¿Por qué? ¿Por qué diablos eres Scarf? Aunque, ¿saben qué? No sé qué objeto tenga este Dragonite. Ok. Está bien. Me da un poquito igual, ¿saben? Vamos con... vamos con Puyano, ¿sí va? ¿Por qué te desconectas? ¿Por qué te desconectas? Dios, qué video tan extraño. Perdonen por el video tan extraño del día de hoy. Una cosa detrás de otra. No tengo la más remota idea qué carajo decir. Pero ¿por qué diablos te desconectas? ¿Eh? ¿Por qué? No sé qué decir. De verdad, no sé qué decir. Lo siento, supongo, no sé. No es mi culpa, pero ¿por qué? Ok, creo que podíamos ganar. Dragonite con velocidad extrema. Daño super asegurado. Luego todavía teníamos el Cristal Z, detrás del compensación, creo que podríamos aguantarle a cualquier cosa. Miren, voy a serles completamente franco y les voy a decir si había o no había una posibilidad de perder o no perder este combate. El único Pokémon que tenía para hacerme daño alguno era este... sabrán perfectamente que tendría que ser sí o sí este... Mega Gardevoir, nada más Mega Gardevoir. A ver, Mega Gardevoir en contra de este Dragonite. Ok, bien, perfecto, gracias. No me mataba, afortunadamente no me mataba. Ahora, yo teniendo vuelo. Sí, yo lo mataba de uno solo con el Cristal Z de vuelo, así que miren, el único Pokémon que tenía para matarme, y eso que estoy calculando que tiene que ser de naturaleza modesta, 252 ataque, era este Gardevoir y no me mataba. Entonces, este combate lo tenía asegurado, obviamente a menos de que hubiese suerte, si no, era totalmente nuestro.
Pero bueno, en fin, de momento creo que eso sería todo por el video del día de hoy, que espero que les haya gustado un montonal, que lo puedan apoyar a muerte, que lo puedan compartir, comentar, suscribirse al canal en dado caso de que no lo estén. Pueden ver que hoy hizo un trabajo excelente, excelso a más no poder, nuestro hermosísimo Paineko, Paineko, como sea que carajo se pronuncie. Pero bueno, en fin, de momento yo me despido esperando que este les haya encantado. Nos vemos pronto con más y más, y adiós, amigas.